Estamos en Cancún. ¿Quién no conoce este lugar? El segundo destino más visitado en todo el planeta. Se dice que en el 2022 vinieron 19 millones de personas. Una zona muy famosa por sus 22 kilómetros de playa, de aguas turquesas y arena blanca. Y además también por sus hoteles de lujo que bordean toda esta costa impresionante. La verdad que vimos unas vistas increíbles de toda la costa. Yo he quedado asombrado con el color del agua que tiene este mar aquí. Esto es algo inédito, amigos. Que ahorita nos encontramos en una de las zonas más principales de aquí de Cancún. Ahí se encuentra el famoso Cocobongo y todas estas discotecas, todos estos bares muy populares en esta zona de aquí de Cancún. Pero hoy no vamos a visitar ninguno de estos lugares hermosos que tiene Cancún. No vamos a ver el lado turístico. Vamos a irnos más allá, a ver lo que nadie te ha contado, el lado oculto de Cancún, el lado desconocido. Así que sin mucho palabreo, vamos a iniciar esta gran aventura desde Cancún. Amigos, y vamos a iniciar el video justo aquí en el corazón de Cancún. Nos encontramos en la plaza municipal de esta zona de México. La verdad que aquí es donde se respira el ambiente popular de esta ciudad tan turística. Dejamos de lado los hoteles y nos vinimos a conocer la esencia, el sabor local de lo que es Cancún, porque Cancún no solo es una zona turística llena de hoteles impresionantes, de playas hermosas, también hay una ciudad en donde viven las personas, donde trabajan día a día, donde hacen sus quehaceres del diario vivir. Y vamos a ver cómo es la vida en esta zona apartada de las áreas más que nada turísticas y más visitadas aquí en la ciudad de Cancún. Aquí nos encontramos donde viven los habitantes de Cancún, los locales. Cancún es nuevo, tiene apenas 50 años, entonces aquí están todos los trabajadores que trabajan en la zona hotelera. Aquí es donde pueden venir a convivir y pasar un bonito día en familia. Amigos, y en este tour por Cancún nos va a estar acompañando el crack de estas tierras, Caín. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, aventureros? Gracias. Aquí andamos en Cancún, mostrando esa ciudad hermosa que tiene muchas cosas muy interesantes por compartirles. Y eso es lo que nos va a llevar a conocer esos lugares diferentes, cosas que muy pocos te cuentan, cosas que muy pocos ustedes saben de seguro. Se viene un videazo, así que quédense hasta el final porque va a estar brutalísimo. Eso, estaba leyendo de que Cancún tiene aproximadamente como unos 50 años de haberse creado esta zona, más bien con un futuro turístico. Aquí no había nada y toda esta zona estaba deshabitada, era pura pantano, tierra hostil. Muchos cocodrilos me han dicho por ahí que había. De hecho, hay muchas zonas todavía que están deshabitadas aquí en Cancún, pero están en las zonas de la jungla. Entonces, aquí estamos en el centro, que es la zona, en cierta manera, más céntrica. Más urbana. Más urbana, exactamente. Pero si nos vamos directamente hacia unos 5 kilómetros hacia el fondo, vamos a poder encontrar todavía jungla y hasta cocodrilos. Sí, eso estaba notando, y cuando venía en el avión, yo veía pura selva. A mí me quedó sorprendiendo eso, porque además de lo plano que es esto, por aquí no se ve ni una loma, ninguna montaña. Todo es tan plano como una mesa. Y en estos momentos estoy cruzando una de las avenidas más importantes aquí de Cancún, que es la avenida Tulum. Son tres carriles para allá y tres carriles que vienen del otro lado. Esto es una locura. Hay una gran cantidad de transporte público aquí. No lo esperaba. Pensé que era algo más pequeñito. Acá el transporte público, así, con, ¿cómo le dicen acá? ¿Tiene algún nombre particular, popular? Le decimos el bus, la pecera. ¿La pecera por qué? La pecera porque normalmente en Ciudad de México siempre utiliza la pecera para decir el bus o la van o la combi. Ah, mira, qué curioso. Así decimos. ¿Será porque están muy apretados? Será porque luego hay momentos donde tienes que ir parado o tienes que ir así con la gente, súper apretados. Pero todos tienen aire acondicionado, así que no se preocupen de eso. Miren cómo estoy sudando ya. Esto es horrible aquí en Cancún. Me están contando de que aquí en la ciudad de Cancún viven alrededor de 2 millones y medio de personas. Un dato impresionante, no lo esperaba. Y me están diciendo de que esta ciudad es muy segura, pero siempre hay que tener su debido cuidado, porque por ahí siempre hay alguien de lo ajeno mirando, pillándote, observándote. Pero hay que tener cuidado, hay que estar siempre atento. En estos momentos están pasando militares con armas de grueso calibre por las calles de Cancún. Eso me deja muy pensativo a lo que les acabo de contar de que es una ciudad muy segura. Y otra cosa que no te cuentan de Cancún es este calor insoportable que me está quemando la vida. Yo creo que salí del calor de Panamá para caer en el calor de México. Esto no se aguanta, amigos. Y por eso buscamos una agua fresca aquí en el centro de Cancún.
Esta me dijeron que es una de las mejores, que es fresa con fruta. Yo nunca he probado un agua con... ¿Cómo le dicen acá? Aguas. Aguas. Aguas frescas. Aguas frescas. ¿Por qué será? ¿Que refrescan la calor esta? Sí. Vamos a probarla para ver qué tal. Mmm. El sabor es muy diferente. Nunca he probado algo así, la verdad. Está rica, está refrescante. Se nota como una mezcla de varias cosas, como de varias frutas, por algo le dicen eso, ¿verdad? Se siente como si le echaran con polvo de este de malteada, pareciera, no sé. Estoy inventando cosas, pero está rica para refrescar este calor. Oigan, yo nunca había visto un vendedor de matas de plantas en la calle. Esto para mí es muy épico, muy nuevo, muy diferente. Qué curioso. Y miren esto, estamos pasando en estos momentos por una de las zonas más populares de Cancún. Se nota que es un barrio de gente humilde. Por solo ver las casas, me ha dejado impactado. No esperaba encontrar algo así en Cancún. Es un choque de dos mundos. Un mundo de escasez y un mundo de riquezas y lujos. Totalmente diferente. Y ustedes sabían que hace 50 años este lugar no había absolutamente nada. Era una isla totalmente separada del continente americano y la mayoría de todas estas construcciones no se encontraban. Me estaban contando de que las personas no querían vivir aquí y hasta regalaban los terrenos. Imagínense qué irónico que hoy en la actualidad es una de las zonas más populares de playa a nivel mundial. Y más visitadas del mundo, como les estaba contando. No había nada, las islas las regalaban para que la gente viniera aquí a vivir, porque la gente no le gustaba vivir, porque era una isla totalmente. Entonces, las propiedades las regalaban y ahorita comprar una propiedad aquí en la zona hotelera te cuesta millones de dólares. Más o menos, ¿cuánto cuesta un apartamento aquí de playa en Cancún? Tenemos precios desde $1,000,000, $1,500,000, hasta 5 o 10 millones de dólares. Puedes encontrar un departamento aquí en la zona hotelera. ¡Wow! ¡Qué caro! Y más o menos los hoteles, ¿cuánto rondan los precios? Entre más barato y lo más caro. Aquí en la zona hotelera, el más barato que vas a poder encontrar va a ser alrededor de unos $150, el más barato. Y el más caro puedes encontrar hasta de $1,500, $2,000, hasta $3,000. ¡Wow! ¡Qué locura! Eso no es nada barato, $150 de la noche. Cancún lo que tiene es, como tiene unas hermosas vistas y llega mucho extranjero americano, ha hecho que los precios se han elevado. Claro. De hecho, un dato muy curioso, que es el 80% de los mexicanos no conoce Cancún porque wow. Piensan o tienen la idea de que Cancún es muy caro, y no es que piensen, sino que hubo un tiempo donde venir a Cancún era imposible para cierta parte de la población mexicana. Wow. Entonces, es un privilegio poder estar aquí y conocer estas playas hermosas de Cancún. Sí, porque la mayoría de los visitantes que he estado por ahí escuchando con los acentos y las voces, se nota que son extranjeros. La mayoría son extranjeros. Se puede decir que un 70% de los turistas aquí son extranjeros. Si caminas por todas las calles vas a encontrar mayormente extranjeros que mexicanos. Y sí, lo noté cuando venía en el vuelo directo de Panamá a Cancún. Venían la mayoría chilenos, peruanos, y es porque en el sur, ahorita en Sudamérica, ya está entrando el invierno, viene el frío, y andan huyéndole del frío a la gente por allá y quieren su calorcito. Es que aquí el clima siempre está fenomenal. Ahorita tenemos un poco de viento, pero el sol siempre nunca falla. Y si llueve, llueve poquito y después se va. Entonces, el lugar se presta, mucha gente decide venirse a vivir por acá o quedarse un tiempo largo en lo que termina el frío en su país y disfrutar aquí el día. Esto es un paraíso tropical, definitivamente. Pero yo no vine de modo playero, como ven. Yo vine muy de zapatillas. La gente está disfrutando el solcito, la arena. Esto está para venirse, aunque sea una semana en la vida. Y disfrutar de todas estas aguas. Miren ese color del agua, amigos. Eso está hermoso, está alucinante. Y una pregunta, ¿es tan caro como dice toda esta zona aquí de bares y discotecas de Cancún? Cancún puedes encontrar un poco de todo. Ajá. Hay zonas muy, muy caras y hay otras zonas donde son accesibles para todos. Por ejemplo, aquí en la zona Forum, estamos aquí en Playa Forum, puedes encontrar cervezas desde $1 o puedes encontrar cervezas desde $3 a $5. O sea, wow. O sea, hay de todos los precios. Hay de todos los precios y todos los presupuestos. No hay excusa para conocer este paraíso, la verdad. Lo poco que he visto me está dejando sorprendido. Esto está increíble, amigos. Ahora caímos a Puerto Cancún y la verdad que esto está de lujo. Esta es una zona muy exclusiva por acá. Esta es una de las zonas más exclusivas de Cancún. Es Puerto Cancún. Que vaya, es un lugar muy, muy exclusivo y aparte muy bonito. Wow, de verdad que se ve así las vistas. Los yates paseándose de los millonarios por acá de México. Sí. ¡Wow! Está espectacular este sitio. Aquí es como una bahía. Aquí viven los millonarios de México y de otras partes del mundo. Se vienen a vivir aquí, a los departamentos que son muy exclusivos. Esto no te lo cuentan en la gente de Cancún. No, la verdad que yo no lo conocía. Se habla mucho de las playas, pero esta zona que es más exclusiva, más de gente pudiente. ¿Cómo le dicen acá? ¿Gente de fresa?
A gente fresa o gente fifí le llama el gobierno ahora. ¡Qué locura! Y de este lado podemos ver edificios, pero hasta el fondo vamos a encontrar mansiones y casas que tienen aparqueados sus yates y tienen una vista increíble de lo que es el Mar Caribe. Allá hasta el fondo se alcanza a ver una. Y Caín, para los que no saben, también es creador de contenido. Por aquí les estoy dejando sus redes sociales, su canal de YouTube, su TikTok, que es uno de los más famosos por acá en estas tierras de Cancún, la verdad. Allá andamos haciendo un poco de todo, TikTok, YouTube, Facebook. Me encuentro como Caín Arrieta. Estamos. ¿Cómo van esos videos por las playas? Ah, van súper bien. Igual, si les gusta la playa y todo lo temática de Cancún, aquí ando. Ahí mismo, ahí. Aquí mismo se los dejo. Y en la descripción del video, ya saben. Amigos, espero hayan disfrutado este video el día de hoy, que hemos descubierto lugares y conceptos diferentes de lo que te muestran de Cancún, que es la parte turística, la parte hermosa. ¿Por qué no decirlo? Son playas maravillosas, pero también está esta otra cara diferente, distinta. Y ahí también es lo bueno, mostrar la parte popular, la parte de ciudad que muy poco te cuentan, muy poco te muestran. Y eso es lo que hace único a esta ciudad tan diversa de acá de México. Espero hayan disfrutado este video. No olviden suscribirte si es tu primera vez por aquí en mi canal. Dale un me gusta y nos vemos hasta una nueva aventura.